Buenas noches. A nombre del Laboratorio Silanes y Red Dogs, les damos una cordial bienvenida a todos los profesionales y personal de la salud que esta noche nos acompañan en esta conferencia magistral en línea que impartirá desde la Universidad Autónoma de Guadalajara el maestro en ciencias Paulino Ponce Campos, con el tema Clasificación taxonómica de serpientes y cómo identificar las venenosas. Les informamos que las preguntas se realizarán al final de la conferencia a través del chat. Agradeceremos acompañarlas con su correo electrónico, ya que por tiempo aquellas que no sean resueltas serán enviadas por esta vía. Paulino Ponce Campos es biólogo por la Universidad Autónoma de Guadalajara, maestro en ciencias por la Universidad de Guadalajara. El maestro Ponce tiene experiencia en manejo y manipulación de todo tipo de serpientes venenosas a nivel internacional, así como cocodrilos en México desde 1986. Tiene 28 años analizando y presentando conferencias sobre conflictos humano-cocodrilos para prevención de conflictos y conservación de las especies y su hábitat. Contribuyó en la formación y trabajó en el herpetario del Zoológico de Guadalajara, el más grande de Latinoamérica. Es investigador independiente con diversas publicaciones sobre herpetofauna, ecología, taxonomía y distribución. Es miembro de los grupos de especialistas en anfibios, reptiles, cocodrilos y conflictos humano-cocodrilos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Ha publicado con los herpetólogos más prestigiados y ha participado en diversas conferencias y congresos, así como reuniones nacionales e internacionales. Es árbitro en diversas revistas científicas de herpetología nacional e internacional, como revisor de capítulos y libros. Actualmente, profesor de tiempo parcial de zoología de vertebrados, anatomía de vertebrados y manejo de fauna silvestre, y etnobiología de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Adelante, maestro. Muy bien, muchísimas gracias Luis, todos, Retox. Voy a compartir pantalla. Adelante, Paulino. Perfecto, avísenme si la pueden ver, por favor. Listo, adelante, gracias. Okay. Bueno, pues estamos transmitiendo desde la Universidad Autónoma de Guadalajara en el aula 203 del edificio ISEP. Quiero agradecer rápidamente pues, a la invitación al doctor Oscar, a Enrique, a Héctor Cartas, a Mariana por todo el apoyo y a todos los miembros de Red Talks, así como a todas las personas que están presentes en esta conferencia. Muchísimas gracias. Tal vez sea un poquito larga, 50 minutos, una hora. Pero la información es algo que he estado preparando, digamos, para algunos cursos que quiero dar. Y aquí es como un resumen. Me costó un poco de trabajo hacerlo el resumen porque es mucha información. Pero espero les agrade y sea de utilidad. ¿Ok? Muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a hablar sobre la clasificación taxonómica de las serpientes y ver cómo identificarlas. El objetivo es esto, cómo identificar serpientes venenosas. ¿Ok? Primero, pues sabemos que las serpientes están en la historia y están, las tenemos por todos lados, digamos en las culturas, son dioses, son serpientes temidas, son, están desde, por ejemplo, Nigishida, que es la serpiente dios en Sumeria, en Mesopotamia, el origen de, de las culturas, de la agricultura, inclusive de la lengua también, perdón, de la escritura. También de la escritura, aunque, bueno, ahí pueden poner China, Egipto, etcétera, hasta llegar a Quetzalcóatl, por ejemplo, o desde Asclepio, Esculapio, hasta llegar al símbolo, al báculo de la medicina, o de la muerte de Cleopatra a llegar a la herpetología. Los serpientes son animales, pues, odiados por unas personas, queridos por otras, son muy polémicos, pero son muy, muy interesantes y además, pues tiene su importancia pues, ecológica, importancia médica, tiene importancia en diversas cuestiones que no podemos
dejar de tomar en cuenta para conservarla, o sea, no, porque las especies se matan muchísimo por desconocimiento, y en parte esto es, digamos, aparte para la aplicación del conocimiento y evitar problemas de ser mordido, pues también es para pues, aprender a disfrutarlas y respetarlas, ¿no? Muy bien, pues la naturaleza siempre nos tiene sorpresas, siempre nos tiene excepciones, y pues en las serpientes, y para poder extinguirlas, pues realmente, realmente es algo que nos vamos a encontrar durante este camino, durante este recorrido, este viaje. Ok, y además está saliendo alguno, ok. Bueno, el orden Squamata es un grupo, digamos, dentro de la clase reptilia, aunque bueno, también se comenta que es, ahora ya con las aves, que es el grupo Sauropsida, entonces pueden encontrar Sauropsida, reptiles no aves y las aves, ¿no? Existen más de 3.800 especies, de las cuales venenosas son 760, en este caso mortales, porque hay más, hay mucho más, sí, aquí estoy tomando solo las que hay registros o que son, digamos, de muerte potencial por el veneno. Puede haber algunas que por ejemplo, algunas bipéridos que todavía no, a lo mejor no hay algún registro. Lápidos tenemos más de 380, bipéridos, que son los más abundantes en el mundo, los lápidos, los bipéridos. Lápidos, mambras, coralillos, cobras. O sea, bipéridos, pues cascabeles, víperas, etc. Y bueno, otras que vamos a ver que es muy interesante. Pongo otras porque hay algunas que no están dentro de estos grupos y pues también pueden causar la muerte. Y vamos a ver cómo distinguir. Tenemos la serpiente más pequeña, que es la Leptotiflos carle, que es de la isla de Barbados, que es una serpiente ciega, pequeñita, el grupo de las serpientes ciegas, o también agujillas. O el pitón malayo, que es el Malayopitón reticulatus, que llega hasta 6.95, algunos dicen que más de 7, inclusive se ha dicho que hasta 10 metros, ¿no? Las serpientes tienen una distribución pues cosmopolita. No sé si alcanzan a ver el indicador aquí. Voy a poner mejor el puntero. No, permítanme un momentito. Voy a poner el puntero para que se pueda ver mejor. Entonces, las serpientes, pues hay en casi todo el mundo. Bueno, en el Atlántico no hay serpientes marinas, pero todo el azul hay serpientes marinas, en el Pacífico, en el Índico, etc. Y en los continentes, con excepciones de las regiones polares o las zonas muy altas, por ejemplo, aquí la cordillera de los Andes, que son muy altas. Pues bueno, los biólogos clasificamos la naturaleza, tenemos la costumbre de clasificar para poder entender la ciencia, ¿no? Para que entienda. Y de hecho es algo común en la humanidad. Todos clasificamos, hay qué frío, qué calor, alto, bajo, chico, grande, qué guapa, por ejemplo, alguna mujer, ¿no? Entonces, es una forma de clasificar, ya es automático en nosotros, pero ya en la ciencia hay ciertas formas, ciertas técnicas, en este caso la taxonomía, que la taxonomía nos ayuda para ordenar el orden jerárquico, ¿sí? Por ejemplo, este dominio, reino, etcétera, es como un árbol. Si lo volteamos, este dominio, lo volteamos de cabeza, tenemos para poder clasificar la vida es el tronco, y la vida tiene tres dominios. Tiene el grupo bacteria, arquea y eucaria. Entonces son tres ramas. Y de ahí seguimos. Y cada rama puede tener reinos, ¿sí? Una rama, por ejemplo, eucaria puede tener 5 o 7 reinos, dependiendo cómo lo vean, o más. Que las plantas, animales, hongos, protozoarios, etc., ¿no? Entonces cada rama va teniendo más, pero cada vez es algo más específico. Primero todo tiene vida. Después son pequeños y no tienen núcleo, y bacterias o arqueas que son diferentes. Después eucariotas, los que tienen núcleo, una membrana nuclear que envuelve al ADN. Y así llegamos a las clases. Y la clase, por ejemplo, estamos en la clase reptilia, y la clase reptilia tiene algunos órdenes. En este caso, el orden Squamata. Y hay un suborden, también hay subórdenes, hay clases intermedias. Entonces, dentro de esas clases tenemos al suborden, orden Squamata, suborden serpentes, y ese tiene familias. Y de eso vamos a hablar, de grupos, familias, para poder identificar. Y
También podemos hablar género y especie, que es lo que los biólogos nos comunicamos normalmente. Por ejemplo, malayopitón, reticulato, siempre van juntos, ¿sí? Siempre van juntos porque es como entendemos que, de qué estamos hablando. Que este malayopitón pertenece a la familia pitónide, por ejemplo. O Leptotiflops carle pertenece a la familia Leptotiflopi, ¿sí? Y de ahí, esto pertenece al suborden serpentes y al orden escuadra, ¿ok? Es más o menos una idea de cómo clasificamos los biólogos a la naturaleza. Bueno, otra forma falta, que es la parte filogenética. Esta es la parte, digamos, de clasificación y no tiene una relación, digamos, desde el origen. La filogenia ayuda a clasificar entendiendo los ancestros, ¿sí? De qué línea vienen los animales, de qué linaje evolutivo se le llama. Y se utilizan, digamos, fósiles, se utilizan morfologías, se utilizan distribuciones, se utilizan ADN, etc. Entonces, la taxonomía nos da esto, un orden jerárquico, y la filogenia, un orden por los linajes, desde dónde vienen, ¿sí? ¿Cómo se relacionan en ese árbol? Ok. Para darnos una idea, digamos, de los grupos en la herpetología, tenemos aquí los anfibios, que originaron de algunos peces, los opterigios, de hecho, directamente de los peces ripidísteos, que dieron origen a los pulmonados, peces pulmonados que hay en África, en Australia y Sudamérica, que son los más cercanos, y de ahí se originaron, digamos, estos grupos, que eran los tetrápodos, ¿sí? Los anfibios. Y aquí un grupo de anfibios, hay una línea que surge, y surge todo, digamos, todos los animales que conocemos, vertebrados en este caso, surgen de aquí, pero primero, digamos, los mamíferos se separan, sinápsidos, están ya los reptiles, todos estos son reptiles, todo, tortugas, y aquí están las aves, fíjense, las aves y los cocodrilos, que son clados hermanos, son linajes hermanos, salen desde aquí. Entonces aquí es algo muy interesante, pues aquí tenemos que aquí en los, digamos, en los mamíferos y los demás grupos, nace el huevo amniota con tres capas embrionarias, corión, amnios y alantoides. Entonces, todos estos grupos tienen ese tipo de huevo, unos con cascarón, otros internos, etc. Entonces, acá tenemos las aves y aquí podemos resolver la pregunta, ¿qué fue el primero, el huevo o la gallina? ¿Ok? Entonces, primero fue el huevo. Después, tenemos aquí ya los cocodrilos, bueno, están los cocodrilos y las aves, el orden rincocefale, que son como unos saurios, que están en Nueva Zelanda y son muy extraños, muy primitivos. Aquí ya tenemos el grupo del suborden suborden sauria, son lagartijas, algunas con patas, sin patas, hay de diferentes tipos. Y tenemos un grupo muy interesante, el anguimorfa. Dentro de ese grupo anguimorfa hay el grupo platinota, que vamos a ver que están los varanos son como el varano de Komodo, o el monstruo, o el dragón de Komodo, de las islas de Komodo, que es la lagartija más grande, sauria más grande, llega a casi 3 metros, y llega a tener un poco de veneno. Según descubrimientos un poco recientes. Y de aquí surgen las serpientes. Entonces estamos viendo que de este grupo se dice que es la mayor posibilidad que hayan surgido las serpientes. De las serpientes tenemos tres grupos, ¿sí? Tenemos grupos grandes y llegamos todo haciendo algunos grupos sintéticos para entender esto de una manera morfológica. Porque si no nos vamos a confundir. Si nos vamos a todos los grupos tal cual, nos vamos a confundir. Este grupo, Scolecophidia, son las serpientes ciegas, las chiquitas, que tienen el ojo bajo una escama, ahorita vamos a ver imágenes. Esta familia recientemente la sacaron de aquí, y bueno, podría complicar. Está entre este grupo y estos grupos. Pero bueno, lo vamos a utilizar como un solo grupo, ¿ok? Después están los pitones y boas, y afines, o serpientes fosoriales, que es dentro del grupo Aletinophidia, es otro grupo. Entonces tenemos Scolecophidia y esta familia, el grupo Aletinophidia, que este se divide en dos, que tenemos boas, pitones y afines, y serpientes cavadoras o fosoriales. Y después tenemos a las serpientes avanzadas, ¿sí? Que son los Caenophidia o Caenophidia, como las serpientes nuevas, ¿no? Entonces aquí vamos a ver dos grupos. ¿Ok? Bueno, perdón, vamos a ver, aquí hay dos grupos, Aletinophidia, pitones y boas, y las serpientes avanzadas.
Y vamos a empezar voy a empezar a comentar alguna información que puede ser importante para después llegar a la identificación y con base en toda la información poder comprender ciertas cosas. ¿Ok? Muy bien. El origen de las serpientes, la primera serpiente viene del Jurásico Medio, que según los fósiles posiblemente pudo haber sido más, pero eso es lo que tenemos ahorita. Y la primera serpiente conocida fósil es el Eophis Underwoodi, que está, lo encontraron en estratos de Reino Unido. Y sería, en el cladograma, en la filogenia, sería esta. ¿Sí? La filogenia es como ramitas, tenemos las ramitas, pero de una forma técnica. Sostenemos que el grupo Ophidia son las serpientes primitivas. Son las serpientes primitivas y tenemos el grupo de serpientes actuales, que están aquí. Este es un grupo que no es actual. Y dentro de esto, bueno, Tetrapodophis amplectus resulta que es una especie como de baránido. No fue realmente una serpiente, entonces está allá afuera. Pero hay dos serpientes que vamos a tomar en cuenta aquí, que es la Yash rionegrina y la Dimilicia patagónica. Son cosas que son protagónicas o más cercanas al inicio de las serpientes. Sí, podrían haber sido precursoras o son las más cercanas que hay de fósiles a las serpientes actuales. Tenemos el grupo Escolecofidia y el Epinofidia aquí, que son las serpientes pues muy primitivas y fosoriales, que son agujillas o serpientes ciegas, y tenemos el grupo de Aletinofidia, que están pitones, boas, etcétera, y después está el Canofidia, que son las serpientes avanzadas también, que son mucho más nuevas que esto. Bueno, vamos a continuar. Entonces aquí tenemos unas imágenes de diversas serpientes, diversos fósiles de serpientes de mandíbulas y partes de serpientes. Y aquí tenemos, en Inglaterra, tenemos en el Jurásico Medio, tenemos al Eophis, sería la primera. Y de ahí van saliendo varias, en diferentes lugares, ¿sí? Vamos a entrar un poco más, porque si no, puedo confundir con el supercontinente y la Pangea y cosas así, ¿sí? No tiene mucho caso. Entonces, de aquí, ya viendo que el Eophis es el organismo más primitivo que se ha encontrado, pues bueno, y las otras dos serpientes que ponen, son las más cercanas a las serpientes actuales. Pues aquí volvemos y viendo lo que les hablaba, del grupo Platinota, aquí está la Varanoidea, es un grupo que tiene varios ejemplares, varias especies actuales, por ejemplo el Holoderma, que son las lagartijas que al principio se conocían como las lagartijas que eran las únicas que poseían veneno, ahora resulta que no, ahora resulta que los varanos de este grupo Platinota, ¿sí? Y aquí hay algunos grupos de lagartijas que son algunos ápodos, algunos no, pero tienen cuerpo largo y patas cortas, algunos son ápodos. Entonces, se fijan, aquí está la línea, va saliendo y va surgiendo, llegar a Platinota, y del grupo Platinota tenemos nuevamente a Nayash, que es esta que tenía, una serpiente que tenía miembros posteriores nada más, cintura pélvica y miembros posteriores, no tenía los anteriores, no tenía la parte de arriba, digamos, cintura pectoral y miembros, y esta se dice que según estudios actuales tiene un poco más de relación con la grupo Scolecophidia, que son las serpientes ciegas, y la Dimilicia patagónica es más cercanía, de hecho es algo un poquito más reciente, que tiene un grupo con el Aletinofidia, que son las serpientes actuales, ¿okay? Las serpientes más avanzadas. Y, de hecho, esta Dimilicia no tiene. Encontraron un cráneo, pues no, al parecer no. Es una serpiente que no tenía miembros. Y, bueno, ambas se dice que son fosoriales, terrestres. Porque luego hay hipótesis de que origen marino, origen terrestre, o origen fosorial, etcétera. Estas eran fosoriales. Ok, vamos a pasar al siguiente. Hablando de venenos, estuve analizando información para ver qué organismos en los diferentes grupos de animales podrían ser de peligro para el humano o mortales. Entonces estuve buscando el grupo porífera, las esponjas, por ejemplo, los nidarios como medusas, anémonas, corales, tienen veneno y algunos, pues, digamos, de peligro para el humano,
de riesgo, donde ya ha habido muertes. En el caso de los moluscos, pues no tanto el molusco, porque hay uno que tiene parásitos y puede matar gente, es uno de los que más matan gente en el mundo, pero en este caso no. En este caso podemos el ejemplo de, por ejemplo, hay unos caracoles que son del género Conus, que no hay aquí en México, ahí en el sureste de Asia, y que sí pueden ser mortales, que pueden tener veneno muy fuerte, generalmente son grandes, aquí los tenemos mucho más pequeños. Y sí tienen veneno pero no es de... no son mortales. En el caso de los pulpos, hay unos pulpos pues en el norte de Australia que son, le llaman pulpos de anillos negros, son muy pequeñitos y son mortales, son muy peligrosos. O en las planarias, ¿sí? Hay unas planarias que tienen veneno muy fuerte, y pueden matar al animal. Están los artrópodos, que en los artrópodos tenemos, por ejemplo, arañas, alacranes, etcétera, ¿sí? que tienen veneno que puede ser mortal para el humano. Digamos, no digamos de importancia médica, porque importancia médica es que los manden al hospital y no necesariamente que sea un veneno que tal vez mate a las personas, que sea letal, ¿no? Entonces yo aquí me estoy como que enfocando a la parte letal. Los equinodermos, algunas estrellas de mar, y los cordados, donde están los vertebrados, estamos nosotros, están las serpientes, ¿sí? Que hay veneno que es letal para el humano. Aquí tenemos otra filogenia, fue un estudio muy, muy importante que hizo el doctor Fry en el 2006, que fue cuando descubrió que no solo las serpientes tienen veneno, entonces estuvo estudiando las glándulas y por medios transcriptómicos y proteómicos se dedicaron para ver qué tenían las glándulas y se encontraron que precisamente ellos le llaman el grupo toxicófera, que tienen ciertas familias de proteínas que coinciden con el origen, o digamos, con el grupo más antiguo donde todos convergen, serpientes, las lagartijas venenosas, por ejemplo, los elodermas, algunos grupos ápodos, que son, por ejemplo, la familia Anguidae, y tenemos a los varanos aquí. Entonces, el grupo iguania también, algunos grupos de las iguanas tienen algunas glándulas y producen algún veneno, pero las que son letales, pues bueno, puede ser eloderma, pueden ser las serpientes. ¿Sí? El varano, pues bueno, sabemos que por las bacterias, que tiene más de 80 tipos de bacterias, y muchas son peligro para el humano, más la mordida, que puede ser muy fuerte, son animales muy grandes, hasta casi 3 metros. Entonces, pues, podemos ver que hay diferentes grupos venenosos, aunque bueno, este grupo toxicófera, aquí sería el grupo toxicófera de aquí para acá, serpientes, algunas lagartijas, todas estas lagartijas no, serían de peligro, no tienen veneno. Y hicieron una revisión, una crítica a este grupo y dijeron que, bueno, que realmente el veneno no surgió una sola vez, sino surgió varias veces. ¿Sí? O sea, antes, entonces, ¿qué? Con eso que ha destruido el grupo toxicófera. Aunque, bueno, filogenéticamente es un grupo. ¿Ok? Dentro de este mismo grupo toxicófera, digamos, aquí hay lagartijas, y aquí empieza a ver ya serpientes, y aquí agrupan a varias familias, que es la familia Viperidae, que vamos a ver, Amprófide, que bueno, puede ser Atractáspide, o de los, dentro de la Amprófidos, la familia Atractáspide, una subfamilia, un grupo dentro de esta familia, familia Lápide, cobras, ambas coralillos, etcétera, colúbridos y natrícidos. Sí, los colúbridos son, las colúbridas son animales muy variables, a veces quitan su familia y las ponen. O sea, es un grupo muy grande o un poco más reducido. Y las serpientes jarreteras o serpientes de agua, familia Natricida, que son grupos que vamos a analizar para tratar de comprender y entender qué características tienen. Es algo muy complejo en algunos casos, en otros puede ser fácil, pero bueno, vamos a ver algunos tips, ¿no? Algunas características importantes. Bueno, respecto a los tipos de envenenamientos, es importante tomarlo en cuenta. Hay dos tipos de envenenamiento. Uno es el activo, que lo tienen las serpientes, que es cuando el animal introduce veneno en la víctima utilizando una estructura especializada, en este caso los colmillos, ya sea que sean como agujas hipodérmicas que tienen un hueco por dentro, que son anillos huecos, o que en el caso de algunos grupos opistoglifos de dientes posteriores, pues tienen dientes
pero tiene algunos canales, no realmente no son hipodérmicos, sino tienen canales, pero estas sí tienen, tienen un hueco, como un tubo, ¿no? Como una especie de aguja hipodérmica. Tenemos veneno tipo pasivo. Este veneno, de hecho, es interesante ver esto, porque en Estados Unidos, un inglés pone venomous. Venomous es cuando se puede decir que se inyecta, ¿no? Y poisonous es cuando uno toca algún animal y un animal excreta alguna toxina y uno puede intoxicarse por eso, ya sea porque tiene alguna abertura en la piel o porque uno se mete las manos a la boca o a los ojos y donde puede pasar sanguíneo y puede perturbar. Entonces, dentro de esto, de este veneno, es muy interesante porque hay un grupo de serpientes que son Rhabdophis, que de hecho esta serpiente, Rhabdophis tigrinus, es una serpiente, es una natricida, es una culebrita de agua que podemos ver por aquí, no sé, en Chapala o en algunos lugares en la primavera, aquí en Guadalajara, o en diferentes partes del país, o inclusive en diferentes partes del mundo, porque tiene amplia distribución, la familia natricida. Pero si vemos aquí, tiene unas glándulas que le llaman nucodorsales o dorsales. Además de que tiene veneno potente, que ya hay registros de que ha muerto gente por esta especie y por otras tres de este mismo género, no en México afortunadamente, pero tienen esa glándula que van acumulando veneno porque ellas comen sapos y el veneno, las toxinas de los sapos se van pasando a esta parte y cuando las toman pues secretan esa toxina para, digamos, es para evitar que sea depredada por los animales. Entonces, una estrategia muy interesante. O tenemos dos grupos de ranas hílidos, que son las que tienen discos, que son ranas arborícolas. Aquí tenemos una, la Corytomantis guineensis, por ejemplo. Pero tienen, es muy interesante porque tienen veneno muy fuerte. Hasta ahorita que yo sepa, no ha muerto nadie. Pero se dice que tienen veneno más fuerte que las nauyacas. O sea, imagínense. Entonces, tienen la piel cosificada con el cráneo, digamos, está muy pegada al cráneo, pero tiene muchos piquitos en la parte del cráneo, en la parte anterior. Pues si uno las toma, tal vez con el movimiento pueden picar a la persona. Pues ya la persona que la descubrió, creo que fue un colombiano, no sé si alguien de Brasil, porque hay en Brasil, las dos, se empezó a sentir algunas entumecimientos, algunas cosas, hasta que se dieron cuenta, la estudiaron, dieron cuenta que tiene un veneno muy, muy fuerte. Y pues bueno, tenemos a las típicas familias venenosas de Norte, Centroamérica y Sudamérica. Un ejemplo, hay muchas, sobre todo la familia Dendrobatida, está la familia Aromobatida, que ya la separaron, que estas son especies aposemáticas que están mostrando con eso significa que están diciendo con el color que son son venenosas, la Dendrobatis tinctorius y la Filobatis terribilis, que es la de veneno más potente, y la familia Aromobatida, que son un poco más crípticas, tienen crípticos que se pueden esconder, se pueden confundir, cafecitos y algunos colores no tan llamativos. ¿Sí? Bueno, una filogenia que me gustó, que es reciente, del 2019, de Sager y colaboradores. Aquí tenemos diversas familias. Aquí es importante tomar en cuenta que en la clasificación, según la clasificación van a encontrar más familias, menos familias, nombres diferentes, acaban de poner una nueva familia, la quitan. Eso todavía no es algo, no es un hecho. De hecho, la filogenia y este tipo de análisis son propuestas, son resultados que hay y no necesariamente es lo definitivo. Entonces, eso está cambiando, hace que cambien nombres de familias, de géneros, de especies. Y luego los regresan y luego los cambian. Entonces, tomé este porque me gustó. Y bueno, estoy bien. Aquí la familia Colubrida, las marco con dos colores rojo. Es porque hay pocas especies que son peligrosas. Y un poquito naranja o amarillo. Porque pues, hay muchas especies que son pistoglifas. Que son que tienen, algunas tienen venenos un poco fuertes, otras no tanto. Creo que en su mayoría no hay registros de muerte. Pero ya de hecho hay algunas publicaciones. Por ejemplo, de la Genofilodrias, que me estoy incluyendo aquí en Chile, que dicen, bueno, ya analizamos el veneno es muy fuerte, o sea, hay que tomar en cuenta esta serpiente. Pues hay muchas serpientes que se deberían tomar en cuenta. Familia Natricida, que son culebras de agua, el lápide, que bueno, no todas son venenosas, la Lipsádide, que hasta ahorita al parecer no hay ningún registro de muerte en esta familia, pero hay muchas que tienen veneno, alguna fuerte. Y el lápidos, mambras,
cobras coralillo, que todos tienen veneno y es veneno muy, muy fuerte, algunos neurotóxicos, todos tienen neurotóxico y algunos citotóxicos que dañan o necrosan la piel o muere la piel, se daña. La familia Tractáspide, que es una familia muy, muy extraña, que está en África. Y bueno, hay algunas especies que sí son, ya hay registros de muertes. Y la familia Viperidae, que son, digamos, cascabeles, las vipers, que le llaman las víperas en Europa, nauyacas, ¿sí? O cantiles, mucasines también, cabezas de cobre. Esa tiene tres grupos. Tres grupos, y de hecho por ahí hay una serpiente muy, muy extraña que ahorita vamos a ver. Ok. Entonces, tomando en cuenta los países con mayor biodiversidad en el mundo, tomé varios países que tienen mayor biodiversidad, y que bueno, que pude lograr conseguir información. Este no es el orden de la biodiversidad de plantas y animales, pero aquí es el orden de los países con mayor número de especies de serpientes. Por ejemplo, en México tenemos el mayor número de especies de serpientes. Pero es interesante ver que en Australia son el número uno en especies venenosas y a su vez en el ápidos, porque todas las venenosas que tienen, digamos, que son de riesgo para el humano, que han provocado muertes, es en lo que estoy basado, lo que me baso, perdón, son el ápidos. Entonces, por eso es 150 y 150. Por un lado son el ápido, son venenosas, y por otra son el ápido. En México somos el número uno en serpientes de todas. Pero en el caso de los familia Viperidae somos el primero, ¿sí? El primer país en Viperidos. El que más se acerca en Viperidos es en estas barras grises, tiene 46 especies, que China, por ejemplo, ¿sí? Y somos el segundo en venenosa después de Australia. Esos son algunos datos interesantes. Y bueno, vemos Brasil y Indonesia pueden variar. Número dependiendo de cómo se está analizando, si son venenosas, si son viperidos, ¿okay? Muy bien, vamos a entrar en los venenos, explicar las funciones y todo, pero bueno, hicieron un análisis, Casolios y Isbister, en el cual ven qué familias de venenos hay en las serpientes, en los elápidos, viperios y crotálinos, en este caso, dentro de los viperidos, familia viperina y la crotálina. Fue muy interesante porque encontré cuatro familias de proteínas que son tóxicas para el humano, y de hecho son las más fuertes, vamos a ver, y seis familias que son secundarias y algunas otras, ¿sí? Algunas otras. Y bueno, los solipasados, por ejemplo, dominan los elápidos, y las toxinas de tres dedos también dominan, es la que tiene más. ¿Sí? Tenemos en los viperidos, en los viperinos, digamos, África y Europa, que la metaloproteasa tiene la mayor parte, tienen fosfolipasa A2 y tienen serín proteasa. Es interesante porque pues, tienen neurotóxicos, citotóxicos, hemorrágicos, coagulantes, tan solo esto, lo que tienen estos cuatro, ¿sí? Y la familia crotaline domina la metaloproteasa, es anticoagulante, y después la serinproteasa, que es coagulante, por ejemplo, algunos de las familias, que algunos pueden ser coagulantes, la fosfolipasa A2, ¿sí? Que esa puede tener varias funciones también. Puede ser citotóxica o en algunos casos también neurotóxica. Bueno, para comprender un poco, ya vimos que hay variación en las familias. Ahora, dentro de una sola especie, para darnos cuenta cómo varían las especies con respecto a los venenos. Por ejemplo, este es el veneno de la Crotalus scutulatus, que hay en México. De hecho, llega aquí hasta el noreste de Jalisco, Aguascalientes. Y es muy interesante. Tiene otras variaciones en las toxinas, pero en este caso se llama la toxina Mojave, que es la fosfolipasa A2. Y en el caso de, digamos, aquí cercano a nosotros, a Guadalajara, por ejemplo, los calientes, un poquito hacia el centro norte de México, aquí tenemos la toxina Mojave y acá no. Y eso hace que esta toxina Mojave sea, la serpiente sea
tenga el veneno un poco más potente que acá arriba y sea un poco más, neurotóxico más que acá. Entonces, fíjense, aquí ya, por distribución, una sola especie puede variar. Ahora, por ontogenia, digamos, de un animal pequeño, una bebé, juvenil, adulto, podemos ver que los neonatos, los recién nacidos, las metaloproteinasas, tienen muy poquitas cuando nacen, pero los adultos tienen más. ¿Sí? Y en el caso de la fosfolipasa 2, les da más potencia a las crías, tienen el veneno más fuerte que los adultos, y esto es estadísticamente diferente, ¿sí? Esto es tremendo, vean esta diferencia con esta, o esta con esta. Entonces es interesante, ya vemos que varían por distribución y por edad pueden variar. ¿Sí? Otro estudio que hicieron, un estudio reciente de Holding, que acaba de salir ahora, creo que en marzo, hicieron un estudio muy interesante en cascabeles y en mocasines, boca de algodón, cabezas de cobre. Hicieron un estudio de los genes y de la expresión del gen, ¿sí? Entonces, si se fijan, es más o menos igual, más o menos tiene mucha afinidad. Como es la variación genética, si tiene mucha variación genética, hay más variación en la expresión, en las proteínas, en el caso de los venenos, en la riqueza de los venenos. Y por otro lado, ellos se dieron cuenta que entre más diferencia ya filogenética, digamos, de grupos, insectos, peces, anfibios, lagartijas, o reptiles, aves y mamíferos, digamos, entre haya más diferente entre grupos, no tanto entre especies, por ejemplo, una serpiente puede comer varias especies de ranas y varias especies de lagartijas. Pero aquí lo interesante son los grupos filogenéticos, que son, entre más diferencia haya en los grupos filogenéticos, en el alimento, en la diversidad, digamos, ¿sí? Hay mayor complejidad en el veneno. Pues, por ejemplo, tenemos azules, naranjas, que son los menos complejos, los medianamente complejos, y los rojos son más complejos. Y lo podemos ver aquí. Por ejemplo, los azules nada más comen mamíferos y ya, y son menos completos. Los naranjas, pues ya comen ranas y lagartijas y reptiles y también pueden comer mamíferos, son un poquito más completos. Pero si vemos los rojos, estos puntitos, estas líneas, comen de todo, ¿sí? Desde insectos, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Y esto hace que el veneno sea más complejo. Pues si tomamos en cuenta que tiene influencia la distribución, puede tener influencia por esto, porque en esa región a lo mejor hay una mayor diversidad de especies, de grupos filogenéticos que pueden comer y a su vez la edad digamos, si son pequeños o son adultos. Entonces es una gran variación para saber qué, digamos, qué complejo o qué complejidad tienen los venenos de las serpientes. Entonces, esto es muy interesante. Entonces, no es nada más, tal cascabel tiene tal veneno y ya, inclusive dentro de un mismo grupo de especies, las cantidades varían, ¿sí? Las cantidades, no nada más, digamos, las proteínas, sino qué proporción qué porcentaje de proteína es dominante en unos ejemplares, hasta eso hay variación en regiones geográficas. Entonces, esto es bien interesante. Y esto es para tomar en cuenta y tener en mente. Yo no puedo decir, ok, tal especie tiene tal cantidad y tales proteínas, etcétera, ¿no? Varía mucho, es complejo. Y esto tomar en cuenta, por una parte, para la parte médica y por otra parte, para la parte de producción de antivenenos. Porque si hace un veneno polivalente que valga para muchas especies, tiene que ver de dónde lo están tomando para ver qué proteínas son las que están utilizando para producir esos antivenenos. Ok, entonces, bueno, en el caso de las serpientes venenosas, importancia médica que puso en muerte para humanos, la más pequeña, pues en China es un bipérido, en el caso de los bipéridos, porque lo tomaban como mundialmente, pues realmente no, una Protobotrops que está en China, y aquí tenemos el Crotalus intermedio, también tenemos algunas, aquí en Jalisco, Crotalus Cambelli, Amphonae, por ejemplo, que son muy pequeñitos, ¿sí? En el caso de los, esto es para cascabeles, en el caso de los elápidos, o familia Crotalinae,
Los viperines, un grupo, total INE de los viperines. Y de los, en el caso de los lápide, mamás, coralillos, etcétera, está la Drisdalia coronoides, que es muy pequeñita, 40 centímetros. La más grande, ahora sí que es la más grande de todas las especies venenosas. Estoy hablando de venenosas, porque vimos que el pitón es el más grande y no es venenoso. Y la cobra real, ¿sí?, que está en la India sureste. O en América tenemos a la laquesis muta, que está desde Costa Rica hasta el sur. Y bueno, en el sur también hay otra, que es la laquesis melanocephala. Pero la muta, que está desde Costa Rica, es un animal increíble, muy, muy bonito y grande. Tenemos como yo. Ok. Ahora, respecto a la relación de los venenos. Las serpientes aglifas, A es como negación. Y glifo significa incisión, ¿sí?, como una ranura, una incisión. Las aglifas no tienen incisión o no tienen dientes posteriores grandes, no tienen dientes anteriores tampoco, ¿sí? Y aquí está un diente. Esto de las marcas de los dientes, la verdad, no siempre es cierto. Eso, entonces, tenemos las aglifas que no son venenosas. Tenemos la opistoglifa. Opisto habla de posterior, glifos de incisión. Dientes posteriores acanalados, no son como aguja hipodérmica. La mayoría no son, digamos, mortales para el humano. Algunas pueden ser de importancia médica que manda la persona para el humano, pero el problema es de que no hay a veces antídotos, porque como no ocurren mucho, pues y además hay gran variedad, hay muchísimas serpientes que tienen veneno de este tipo. Y de dientes de este tipo y tienen veneno. Ahora, las proteroglifas que están adelante y arriba son serpientes pequeños y fijos que están en las mamas, en los coralillos, las serpientes marinas también. Son fijos, así quedan, cierran la boca y a veces pueden moverse un poquito. Porque también tienen movimiento en la cabeza, ¿no?, en los huesos de la cabeza, se llama quinesis, movimiento de algunos huesos de la cabeza, que tienen. No tienen tan solidificados muchos huesos, hay movimiento, hay quinesis, ¿sí? Y tenemos a las solenoglifas, que son cascabeles, píperas, cascabeles, píperas, cabeza de cobre, mocasines, ¿sí? Nauyacas, que tienes colmillos solenoglifos, soleno significa movimiento, pues tienes que se mueven. Son retráctiles, ¿sí? Mueven. Y estos son los grupos de serpientes más venenosas. Proteroglifa y solenoglifa. Aquí hay otro grupo que es que la agrupan con la solenoglifa, pero según algunos estudios, estaría casi entre estas dos. Son serpientes que pueden guardar están en África, le llaman estilecho, en familia Atractástide, o inclusive la pueden poner en Lamprófide, puede variar. Según los estudios moleculares, por eso les digo que no todo es un hecho. Si ven un artículo, no necesariamente es lo que ya va a ser lo que. Ok. Entonces, ya para pasar a la identificación de grupos, tenemos grupo Escolecofidia. Y estamos agregando esta anomalepídide, que está asociada un poquito más a esta. Está como entre las dos. La sacaron de aquí y la pusieron acá. Que son serpientes muy fáciles de distinguir. Son serpientes que tienen escamas cicloides, están como redonditas. Tienen las mismas escamas en todo el cuerpo. En las ventrales son iguales, o sea, no hay una distinción entre el vientre y el dorso. Solo el color, es muy común que el color del vientre sea más claro, pero las escamas son igualitas alrededor del dorso. La cabeza es muy corta, es muy chata, muy roma, ¿sí? Muy, muy corta. La boca es muy pequeña, de hecho ya dicen que tiene microtomía. De hecho, en parte sacaron a estas serpientes, a esta familia, porque no tiene microtomía. La boca no es pequeña, ¿sí? Entonces, tienen los ojos debajo de una escama, tienen ojos vestigiales. Se ve el puntito, pero está debajo de una escama. La cola es muy corta y tienen una comunita muy chiquito, muy pequeño. Es muy, muy corta la cola que está como por aquí. Entonces, serpientes que más, el forma del cuerpo es casi igual, cilíndrico. Escamas redondas, por todo el cuerpo son iguales, la cola muy corta, gruesa, es muy gorda la cola. La cabeza es como muy redonda, muy corta, los ojos están bajo una escama, la boca es corta. Entonces, y el anomalepídide, por forma, por morfología, si la ven, es idéntica. O sea, ¿qué podemos decir? Cambian los colores, pero la forma es igual.
Entonces, en esa parte, digamos, siendo pragmáticos, pues, la podemos agrupar aquí. Y con esto, si encontramos serpientes que casi no se le notan los ojos, las tienen bajo las escamas, escamas que no tienen escamas ventrales diferenciadas, que no están amplias, decimos, no, hombre, no, esto ya, un grupo que nos deshacemos para poder pasar a ver cuáles son ellos. Y vamos a pasar al grupo Boidea, infusoriales, pitones, boas y afines, que es dentro del aletinofilia, serpientes ya avanzadas. Estas son serpientes mucho más avanzadas. Todas son avanzadas a aletinofilia, pero estas son las que me llaman avanzadas porque son, que aenofilia son como las serpientes nuevas. ¿Sí? Okay. El grupo aletinofilia tenemos, pues, el boidea, tenemos boas, pitones y afines. Ahorita vamos a hablar de las cavadoras o fosoriales. Y las podemos eliminar también muy fácil. Si se fijan, son un poquito parecidas a las anteriores, son cuerpo cilíndrico, pero son como un poquito más gruesas. La cola puede ser muy corta o roma, o termina como en un piquito. La cabeza también es un poco corta, pero la boca es un poco más grande. De hecho, aquí ya les llaman serpientes con ojos. La mayoría tienen ojos, algunas no tienen. Pero podemos decir, ok, las escamas son iguales casi alrededor del cuerpo, pero hay algunas que las escamas ventrales ya se les alcanzan a notar un poquito grandes o un poquito más grandes, como medianas. Si no tienen las escamas medianas, y son pequeñas, igual a lo largo del cuerpo la boca es más grande, o tienen ojos. Y si no tienen ojos, es común que tengan las escamas ventrales un poquito pequeñas. ¿Sí? Entonces no nos podemos confundir con las otras. A su vez, podemos, entre más vamos avanzando filogenéticamente, ya empieza a ver colores, de hecho es como un paso coralillo de Sudamérica, por ejemplo, pero es una serpiente un poco primitiva dentro del grupo aletinofilia, ¿sí? Y tenemos estas como las cilindrófis, por ejemplo, que pueden levantar la cola mostrando, como si tuvieran veneno, mostrando colores, porque a veces en el vientre tienen colores y pueden mostrar algunos colores diciendo, bueno, au, ten cuidado, tengo veneno. Aunque no lo tengan, eso se llaman serpientes pseudo-aposemáticas, como que imitan a las aposemáticas, son las que tienen veneno. Entonces, este grupo podemos decir, ok, dentro de boas y pitones, las cavadoras o cereales, fáciles de distinguir, no tienen veneno, pueden tener cabeza corta, tienen la boca un poquito más grande, la cola corta, son un poquito más gruesas, escamas alrededor del cuerpo pueden ser iguales, o pueden tener escamas un poquito más grandes o medianas, pueden tener o no ojos, digamos, si tienen abajo de las, ¿cómo se llama? De una escama, pero podemos distinguirlas por las escamas ventrales, ¿ok? Entonces, este tampoco tiene veneno. Este grupo no hay veneno dentro del grupo Boidea. Dentro del grupo Boidea, hago un grupo que yo le llamo, son grupos sintéticos, porque no son filogenéticamente, a veces no tienen relación, porque, por ejemplo, esta es uno de los más basales, de los grupos más basales dentro de este grupo Boidea, ¿sí? Entonces, pues filogenéticamente pues no tiene ninguna representatividad, solo de una forma sintética, pero nos ayuda para distinguir. Entonces, ya vimos dentro del grupo Boidea, serpientes que son que ya tienen ojos, o algunos no, pero tienen las escamas un poquito más grandes, son redondas, la cola corta. Dentro yo le llamo forma de boa de arena. Las boas de arena, por ejemplo, esta son boas de arena, este es el género Eryx de África, esta es una licanura de Baja California, sur de Estados Unidos también, digamos, de México y Estados Unidos. Este es un, la familia Loxosceme, es un Loxosceme bicolor. Y si nos fijamos, empieza a tener la cabeza como un poco más larga, un poco triangular. El cuello no se distingue mucho del cuerpo. Ya tiene cabeza triangular, esta por ejemplo tiene pupila vertical, creo que también, algunas, no necesariamente todas, pueden ser gruesas, la cola puede ser muy corta, o puede ser un poco corta y un poco corta, pero ya termina en punta. Entonces, el cuello no se distingue muy bien todavía, ¿cómo se llama? De la cabeza, ya pueden empezar a tener un poco de la cabeza triangular, un poco larga, y pupila vertical, que son algunas características que vamos a utilizar para algunas serpientes venenosas, como los viperios, por ejemplo. Pero
Vamos a ver cómo podemos distinguirlas muy fácil también. Esto ya las eliminamos. Tipos cavadoras dentro de esa lectinofilia, tipos boas de arena dentro de la lectinofilia, porque estos grupos de boas de arena tienen escamas medianas, así como los pitones y boas. ¿Sí? Los pitones y boas tienen escamas medianas que no alcanzan hasta la orilla de la parte ventral. ¿Y ven? No tiene el ancho del cuerpo. Están menos del ancho del cuerpo. El cuerpo es más ancho que las escamas ventrales. Entonces, el grupo de boas de arena, pues, tiene escamas anchas, pero no tanto, digamos, no alcanzan, son medianas. Y en el caso ya del grupo de boas, de la forma boa o pitón, pues, por ejemplo, boa constrictor, algunas que son Corallus, por ejemplo, no, esta es una boa, Corallus caninus, o algunas pitones, o una boa esmeralda de Sudamérica, una anaconda, que las características que tienen el grupo de forma de boa, que es un grupo sintético que yo hago, tiene la cabeza larga, más o menos triangular, porque las anacondas la tienen machata, tienen escamas pequeñas en la cabeza, escamas pequeñas en el cuerpo, más o menos pequeñas, tienen pupila vertical y cabeza triangular y se distingue del cuello, ¿ok? Entonces, escamas pequeñas en cabeza y cuerpo, escamas medianas en el vientre, pupila vertical y cabeza más o menos triangular y se distingue del cuello, ¿sí? Pero eso se podría parecer a algunas venenosas. Y de hecho hay algunas que tienen quillas. Peor aún, se pueden parecer a algunas venenosas. Esas pueden tener quillas o esas pueden tener quillas. En las escamas. Quillas les llamo, es que la escama tiene como un pliegue y es una quilla, un borde. Cada escama, y eso la hace ver como rugosa. Ok, ya estamos sobre tiempo. Entonces, eso puede perjudicar, pero si vemos que tienen las escamas medianas, pues, ¿cuál es el problema? No es problema, no es venenosa, ¿sí? Cumpliendo con estas características, tiene medianas, se podría confundir con otras venenosas, porque tienen quillas y pupila vertical, cabeza ancha, etc. Pero, tienen escamas ventrales no muy anchas. Entrando ya al grupo Caenophidia, tenemos, por ejemplo, una cascabel y una especie de nauyaca por aquí, o una especie de masticophis, le llamamos aquí chirrionera, o algunas personas le llaman chicotera también. Vean las escamas ventrales. Ya en este grupo, Caenophidia tienen escamas ventrales amplias. Hay excepciones, ¿recuerdan lo que les comentaba? Son muy anchas. En el caso de serpientes fosseoriales del grupo Boidea, tienen escamas amplias, o pitones y boas, de forma boa de arena o forma boas y pitones ya reales, escamas no tan anchas. Entonces, con esto podemos distinguirlas. Y ya nos podemos dedicar nada más a esto. Entonces, ya entrando directamente en la familia Natricidae tiene escamas quilladas en todo el cuerpo y tiene pupila vertical. Y tiene algunos colores, algunas como motas o manchas redondas, pueden tener líneas, están distribuidas en todo el mundo, pero las especies de Rhabdophis, Subminiatus y Pigrinus, una que está en el sudeste de Asia y otra nada más en Japón, estas ya hay registros que han matado personas, ¿sí? Han matado personas, y son de dientes posteriores. Entonces, pupila redonda, escamas grandes en la cabeza, escamas quilladas, ¿sí? Escamas amplias, y pues estas son y están en esta distribución. Entonces, podemos saber gracias a eso qué características tienen y qué distribución tienen. Por ejemplo, y pueden ser muy variables, vean esto, en la misma especie y en la misma especie. En el caso de la familia Colubridae, que hay mucha variación también en esa familia, tenemos a la Telotornis capensis, que está en África. En África es fácil. Tiene las características parecidas a las otras, pero no tiene escamas ligeramente quilladas, pero tiene pupila horizontal y está en África, porque hay alguna, por ejemplo, la Aetula prasina, por ejemplo, Aetula prasina, que está en Asia, tiene pupila vertical, pero está en Asia, tiene dientes, ¿cómo se llama? Opistoglifos, son opistoglifas, ¿ok? Entonces, tiene la cabeza un poquito ancha, ligeramente se distingue el cuello, son un poco delgadas y largas, y la cabeza es como flecha. Después, en África tenemos otro colubrio, son los dos colubrios que son mortales. Es muy bonita, las crías ven en los ojos, de hecho se dice que es la serpiente que tiene en proporción los ojos más grandes. Aunque yo digo que los adultos, comparados con algunas otras especies de imantodes, por ejemplo,
en México, quién sabe si fuera eso, habría que hacer una prueba. Le llaman Boomslam, inclusive en español le llaman Boomslam, y es una disfólidos tipus que está, de hecho, mató un herpetólogo en 1957. Le mandaron, era del ¿cómo se llama? Field Museum en Chicago, y un director de un zoológico le mandó a la serpiente para identificarla. Y lo mordió, y él duró, no recuerdo si como 3 días, pero él estuvo anotando todos los síntomas, a pesar de eso, y murió la persona. Pues, ¿cómo podemos identificarla? Pues, bueno, los ojos grandes de las crías son verdes. Tiene una escama loreal. ¿Ven esta escama? Esta es una escama preocular. Ahorita les voy a mostrar. Esta es la escama postnasal o la escama nasal posterior, depende si está fusionada o no. Es como un poco rectangular. Tiene escamas un poco quilladas y tienen entre las escamas un poco de ¿cómo se llama? De tono negro. Entonces, se ven muy bonitas, ¿sí? Y puede ser variable, puede ver hasta negras. Sí, muy, muy, y les gusta mucho andar también sobre ramas. Entonces, sería una de las características. Además, está en África. Familia de Tractáspides. Son serpientes que han estado en diferentes familias. De hecho, el Amprófide, Tractáspide, o el Ápide, el Hipéride. Pero bueno, la ponemos como Tractáspide o el Amprófide. Tienen escamas lisas, son como especie redonda, tiene escama, la cola un poco también redonda, termina como en punta. Tienen colmillos muy grandes, vean esta, es la que tiene colmillos más grandes. Es otra especie, no es de las que ha muerto gente por ella. Y no pongo más porque son iguales, son como oscuras, son como cavadoras también. Tienen escamas amplias, tienen sus dientes grandes y los ojos pequeños. Las especies forcioreales normalmente tienen ojos pequeños. Y además, ven aquí, tiene la escama precular y la escama postnasal, no tiene una escama loreal, que ahorita vamos a ver. Esto lo podemos agrupar como si fuera un elápido, porque es una característica de los elápidos. Entonces es fácil de ver las características y pues bueno, además están en África y bueno, llegan hasta el Medio Oriente. Dentro de la familia Viperidae está la familia Aseniopine, que están en Vietnam y Laos, por ejemplo, están en el sureste de Asia. Es más o menos fácil distinguir, son un poco brillantes. Tienen la cabeza clara, tienen pupila vertical, no tienen foseta, porque vamos a ver que tienen foseta el grupo de crotálime. Son serpientes un poco delgadas y largas, la cola es larga, que normalmente en la mayoría de bipéridos es un poco corta. Son muy bonitas y pues tienen como bandas, como corales. Y hay una especie que se podría confundir, perdón, estas están en el sureste de Asia. Esta es una boiga de dendrófila, que es un dipsádido, ¿no? Estas son aseniópines, que están en distribución en el sureste de Asia. Y se puede parecer, tiene banda, la cabeza es más o menos igual, tiene pupila vertical, aunque tiene ojos oscuros, la cola también un poco larga. Se puede parecer un poco, la cabeza no es clara. Entonces, para ver que hay algunas especies que se pueden confundir, pero realmente esta no se puede confundir por la cabeza clara, la distribución que está en el sureste de Asia y China. Las características, tiene escamas un poco, la quilla es un poco ligera, cabeza ancha y cuello poco ancho, y tiene dientes solenoglifos, típicos de la familia. ¿Okay? Ahora, aquí podemos ver si familia Viperidae, habíamos dicho que, habíamos comentado, íbamos avanzando, que tienen escamas anchas, tienen cabeza ancha, se distingue del cuello, pupila vertical, colmillos solenoglifos. Pero aquí hay una que espero que en algún momento molecularmente salga, porque es una cosa rara, ¿no? Tiene la escama ligeramente quillada, la cabeza no se distingue muy bien del cuello. Tiene dientes solenoglifos, pero tiene pupila redonda. O sea, es algo muy, muy extraño, ¿ok? Pasamos ahora a la familia Viperidae. Ya vimos algunos casos raros, ¿no? Estos son casos raros, todos estos. Y se pueden ubicar por la distribución o por algunas características. Pero pasando a la familia Viperidae, tenemos que ya la cabeza es ancha, se distingue muy bien del cuerpo. El aspecto generalmente es como rugoso y opaco, porque tienen quillas, eso es como ver opacas. Vean las quillas de esta, es una teris, qué bonita está. Y están, la familia Viperidae tiene distribución casi mundial, pero la familia Viperine,
las Vipers, que lo llaman, está en esta parte, ¿sí? Y no llega a las islas, solo en el continente, ¿ok? Entonces tienen cabeza ancha, pupila vertical, se distingue del cuello y tienen colmillos solenoglifos y escamas quilladas, ¿sí? Con eso podemos saber la distribución, podemos saber que son bíperas, no tienen una foseta, como vamos a ver las que hay aquí en América y algunas de Asia, que no tienen foseta. Entonces, si tiene pupila vertical, escamas quilladas, cabeza ancha y dientes solenoglifos, pues bueno, es un pérido y es de peligro para el humano. Y hay diversas especies. Si pasamos a la familia Crotalinae, podemos agregarle que tiene, digamos, además tiene, puede tener cascabel o no, o todas tienen una foseta termorreceptora, que es la fosa nasal, fosa termorreceptora, y tenemos pupila vertical. Entonces, pupila vertical, escamas quilladas, cabeza ancha, foseta termorreceptora, cascabel o no, y dientes solenoglifos. Y todas están, digamos, en Europa y Asia. Europa, Asia y América. Oeste y Asia, ¿sí? Y estas sí llegan a la parte de, ¿cómo se llama? Del sureste de Asia, en la zona de islas, pero no llegan a Australia, ni tampoco las vipras, porque están en el continente. Entonces, ahora, ya viendo cómo podemos, por ejemplo, pasándonos al continente americano, es muy fácil. Si tiene foseta, es venenosa. Así de fácil. ¿Sí? Si nos vamos ya en Asia, por ejemplo, desde Asia, desde la India hasta el sureste de Asia, pues ya se mezclan las que tienen foseta y las que no. ¿Sí? Entonces sería más o menos fácil. Escamas quilladas, cabeza ancha, pupila vertical y dientes solenoglifos. Y claro, las escamas nasales anchas, ¿ok? Porque si las tiene angostas, pues no. Se podrían confundir con algunas otras, pero normalmente las opistoglifas generalmente se pueden confundir que tienen cabeza ancha, pupila vertical, pero generalmente tienen las escamas quilladas o no, generalmente son escamas lisas o algunas poco quilladas. Y eso nos puede ayudar, ¿ok? En el caso de Asia. Porque en América tenemos cabeza ancha, pupila vertical, escamas lisas, solo unas un poquito quilladas, pero no tiene foseta. Entonces, en América, si no tiene foseta, podemos decir, ok, pues sí puede tener veneno, porque si tienen pupila vertical y cabeza ancha, es muy común que sean opistoglifas, ¿ok? Colubrios o dipsarios. Entonces, estas serán características de esta familia, y para América está muy fácil, pero ahora nos vamos a cascabel, por ejemplo, con cascabel, o sin cascabel, o con foseta, con dientes solenoglifos, y nos vamos ya serpientes marinas, que las serpientes marinas es muy fácil, esta es una familia acropórtides, que se encuentra en toda esta distribución, pero llegan a los esteros, y en los esteros a veces se meten algunas serpientes marinas, y vamos a ver cómo distinguirlas, se parece mucho, vean esto, voy a pasar rápido a la otra, porque ya estamos sobre el tiempo. Tenemos que, aquí están los acrocórdidos, y aquí estamos, la serpiente más venenosa del mundo, aunque bueno, a veces cambian al taipán, pero la dosis letal media es 0.01, o sea, el taipán a veces está en 0.01, 0.02, puede variar. La enedrina cistosa, que es una serpiente marina, y se dice que tiene el veneno más potente, vean, se parece, tiene escamas como pequeñitas, esta no tiene escamas ventrales, ni pequeñas ni anchas. Y es de los principios de las escamas, de las serpientes, de las canofibia. Y las serpientes marinas, pues esta no tiene escamas muy parecidas, se puede parecer. Estas están en el mar, pueden entrar esteros, pero en aquella zona, ¿sí? Desde África, la India, hasta el norte de Australia. Y estas también tienen más o menos esa distribución, pero estas están en esteros, o agua dulce, y están en el mar. Y en esteros pueden confundirse. Pero la característica típica de las serpientes marinas con escamas ventrales, porque las latricaula, unas que tienen mandas muy bonitas, tienen escamas ventrales anchas. Estas no tienen igual, pero de hecho están como, terminan como, el cuerpo es así, ¿no? No es ancho, con excepción de las latricaulas. Pues vamos a ver. La característica de una serpiente marina es que esté en el mar y que tenga la cola plana lateralmente. Si tiene eso, aguas. Son muy peligrosas, tienen veneno muy fuerte. Entonces, vemos que tienen la cola redonda, la cola. Ok. Familia Hydrophinae, que es la que vimos. Aquí hay varias, vean la cola plana.
¿sí? Con la plana, la que tenemos aquí en el Pacífico de México, con la plana. Esta es una serpiente que tiene escamas amplias, que puede parecer otra cosa y está en el mar, pero tiene cola plana. Entonces, ya la limitamos. Ahora, vamos a pasar a lo más difícil. Ahora, mira el ápine, que es donde están cobras, mambas, coralillos. Y bueno, ¿cómo los podemos distinguir? Por el color, por la forma, las cobras se paran. Es un poco complicado, porque hay corales en todo el mundo. Y hay algunos que tienen mambas y otras no. De hecho, se pueden parecer. Y hay uno que ya hablan del código rana, que anda rojo, negro, amarillo, rojo, amarillo, negro, amarillo, etc. Pero aquí, una característica de los elápidos es esta. Tiene escama preocular y escama postnasal que evitan que, no hay una escama loreal, aquí hay una escama loreal, que es como la que vimos, más o menos rectangular, como la que vimos en la Moonsline o en folios tipos de África. Pues si tiene escama loreal, no es coral, o no es cobra, no es mamba. Es muy común, por ejemplo, en cobras, a veces pasa que la escama frontal alcanza a tocar la segunda supralabial, o a veces estas tocan muy fuerte, o a veces convergen las cuatro, ¿sí? Pero normalmente no tienen, bueno, es una regla, no tienen escama loreal, y esa es una regla que no falla. Hay algunos colubios, por ejemplo, aquí tenemos el género Geophis, que no la tienen, pero, o bueno, se pueden llamar loreal y a fin de cuentas está en la parte preocular. La parte preocular. Entonces quedaría igual que eran dos escamas, pero no tienen los colores ni la forma. Ahí están chiquitos. Bueno, aunque hay unos que sí tienen anillos, pero no tienen los colores ni colores. Y eso se podían confundir porque no tienen estos. Esos serían los únicos, los Geophis aquí en México, por ejemplo, que tienen bandas. Ok, entonces pasamos a la familia Lápine. Todas estas mambas, cobras, no tienen, pero por ejemplo, esta es una como especie de coral cobra que hay en África. Y ninguna tiene. Las mambas son muy fáciles de distinguir por la cabeza muy larga. Pero ninguna tiene la ¿cómo se llama? O se paran estas, se hierguen y no tienen escama al oreja. Entonces, bueno, por ese lado. Pero ¿qué pasa cuando llegamos a las corales? Son corales asiáticas, ¿sí? Es una coral asiática, se parece mucho a las que hay en América, que tienen los colores de famoso rana. O esa también, o las búngaros, por ejemplo, o un taipán. Este es un taipán que es de Australia, este es una Death Adder, le llaman, Antrophis. Esta es una serpiente tigre, este es otro taipán, que es, a veces lo ponen como el más venenoso. Una especie de coral, pero con bandas, con líneas, perdón, otro coral, son así, porque en América son muy parecidos a esto, generalmente tienen bandas, y en Asia pueden tener líneas, muy como, vean qué bonito es este, y son muy venenosos, no tienen la escama, ¿cómo se llama? La escama loreal, y algo muy común, que no tengan escama loreal, generalmente escamas lisas y pupila redonda, pero en Australia hay excepciones. Esto se puede parecer a una ovípara, pero en Australia no ovíparas. Pupila vertical, cabeza ancha y escamas guiadas, pero realmente es un elápido. Pues si nos vamos por el lado de las víperas, podemos decir, bueno, tenemos. En Australia hay algunas excepciones, que algunas pueden tener quillas en las escamas y algunas pueden tener pupila vertical. Hay que tener mucha precaución ahí porque hay algunos pitones que tienen cabeza ancha y pupila vertical y digamos, esos no son venenosos. Pero hay algunas, pero estas son cortas, generalmente son pequeñas, los pitones son grandes. Acantrophis, hay varias especies, tienen como que están masquilladas, cabeza ancha, pupila vertical, pero en Australia parece una víbora, pero no lo es. ¿Ok? Entonces, generalmente los elápidos tienen pupila redonda, con algunas excepciones. Ok, entonces, el código rana funciona. Este es un ejemplo de las corales de Brasil, ¿sí? Serpientes que imitan y otras que son reales. ¿Sí? Entonces, bueno, el código rana imita rojo, amarillo, negro, ¿funciona? Pues yo digo, esta es una coral de Quintana Roo, por allá, Apiatus, Micrurus apiatus, Micrurus elegans, Micrurus partitus, creo, Sudamérica, este es una tener, una que era Micrurus bernardi, pero la cambió, y vean, o sea, estas son venenosas, esta podemos decir, distinguirla por el código rana,
a esta la podemos distinguir, a esta también, o a esta también, o a esta, porque este es un coral albino, este es un melánico. Entonces, es complicado el código. Entonces, ahora, tenemos en América, por ejemplo, corales. Este es un Arenobotrium, que tiene pupila vertical, cabeza ancha, que parece más, y de hecho es una serpiente de colmillos posteriores. Esta imita, puede imitar, vean, puede parecerse más que tiene el rojo en medio. Esta es una género Sonora, que tiene el patrón de los corales, pero el ojo más grande. Entonces, una característica de los corales aquí en América es que tienen ojos pequeños y tienen cuerpo alargado, la cola es corta generalmente. Y aquí tenemos un falso coralillo, el Lampropeltis. Y aquí tenemos otros, se me fue el nombre, no puede ser. Otro falso coral que hay desde Tamaulipas, llega hasta América, creo. Que cumple el patrón del coralillo, ¿sí? Vean, esta es una niña Cebae, que también cumple el patrón del coralillo. Se dice que los coralillos tienen los anillos completos en todo el cuerpo. Y algunas de estas no los tienen completos, ¿sí? Entonces, o este patrón, que por ejemplo, código rana, pues sí, rojo, amarillo, negro, amarillo. Pero esta, rojo, negro, amarillo, negro, amarillo, rojo. Entonces, eso complica mucho la situación. Porque hay animales, por ejemplo, hay animales que imitan a estos, que hay muchos coralillos que tienen patrones diferentes, o hay animales que imitan a estos también. Entonces, eso es algo bien complicado, pero bueno, por medio de la escama loreal y que tenga colmillos proteroglifos que son fijos al frente, se fueran los chiquitos, son proteroglifos. Era aquí en América, pues escamas lisas, ya vemos en Australia que puede variar, y también en Sudamérica, algunas que tienen rayas, tienen escamas un poquito pilladas, pero en América tienen escamas lisas, son delgaditos, la escama es corta, la cola es corta, vean este que tiene la cola muy larga, los ojos son grandes, aquí en América tienen los ojos pequeños, ¿sí? Con el patrón o no, entonces, colmillos, sinorial, delgados, una corta y colmillos pequeños. ¿Okay? Y, otro código que podría ayudar, pero no es infalible, al menos aquí en Jalisco, Nayarit, Durango, Zacatecas, Colima, vemos en el occidente de México, Michoacán, Guanajuato, en todas estas partes puede funcionar mejor que el código RANA, ¿sí? Porque en Jalisco tenemos una serpiente como esta, un patrón, y yo le llamo racismo, pero por favor no lo tomen a mal, o sea, es una mnemotecnia. Y si tienen otra para cambiarle, pues díganme y lo utilizamos. Por ejemplo, es rojo, es más sencillo. Racismo es, pues ustedes lo conocen, hay un oscuro aquí, pues claro, no tenemos que tomar amarillo como en el rana. Aquí se toma como un color claro, entonces hay dos oscuros y dos claros. Y claro, siempre en serpientes que tengan tres colores. Solo que tengan tres colores. Y claro, cumplan una boreal, que no tengan colmillos, etc. Pero podemos distinguir, al menos en esta región, y algunas otras se pueden ubicar, pero no siempre, porque hay otras que imitan esos. Se confunde. O hay unas que no tienen el patrón de tres colores. Entonces, cuando tienen tres colores, utilizamos esto. Podemos ver, por ejemplo, esta. Sí, en Jalisco tenemos aquí, en Jalisco, Michoacán hasta Guerrero, tenemos en el Pacífico y en Sudamérica es muy común este patrón. ¿Qué tienen, por ejemplo? Hay dos claros, uno oscuro. ¿Sí? Con eso, y si tiene tres colores, ya sabemos que sí es. Aquí también, dos claros y uno oscuro. Y este también, dos claros y uno oscuro. Y tiene rojo, entonces tiene tres colores, una corta, no tiene boreal, la cabeza pequeña, ojos pequeños. Y eso sería. Eso sería, quisiera haber podido adentrar un poco más en la parte, sobre todo de lápidos, pero mucho en la información, y de hecho ya veo el tiempo, ya estamos terminando. Algo final, dosis letal media, vean, la serpiente, la que les acabo de mencionar, que tiene 0.02 o 0.1, la víspera, o la de Boya Russelli, que es una de las que provocan más muertes en la India o en Asia, junto con la cobra de Antioquia. Y vean, .03, Taipan, que en ocasiones se menciona que es el más venenoso del mundo, y diversas serpientes, sí, Pseudakis, que es de Australia, que es la Pseudonaya textilis, Dendroaspis, que son mambas, Crotalus, cascabeles, vean que los cascabeles, esta tiene veneno neurotóxico, Dispolios tipus, que es la colúbrido, vean, .07,
Entonces, hay Pelamis patronus, que es la que tenemos aquí en el Pacífico, o húngaros, cerastes, que es de África, la de cuernitos, la vípera de cuernitos, vípera verus de Europa, allá en el otro, vitis arietans, que es la flotadora, la gabónica, vitis gabónica, es una muy bonita, muy, muy gruesa, de colores, la ticaba de la ticaba. Entonces, vean, ¿sí? Aquí son menos de, o sea, 0.01 o 0.1, ¿sí? Entonces, tenemos una lista larga. Ahora es importante tomar en cuenta que esto varía según la publicación, inclusive según la técnica, que si le pusieron solución salina o albúmina para diluirlo, y depende de dónde lo hayan inyectado. Entonces, es muy variable eso. Entonces, van a estar encontrando que la serpiente más venosa es esta o esta, puede estar cambiando. Lo importante es que hay que ver que hay serpientes muy, muy venosas. ¿Okay? Esta es la página, se llama Most Venomous Snakes. Pueden visitar, pero hay artículos científicos que pueden ir revisando. Y bueno, estas son los volúmenes en miligramos que pueden inyectar. Y con eso, por eso, a veces dicen, es que esta mata a 300 personas. Tiene un veneno fuerte y además el volumen es muy grande. Por ejemplo, una cobra real, es el volumen. Un animal de envergadura también. Pues bueno, pues agradezco el tiempo, híjole, un poquito largo. Bueno, terminamos. Pues bueno, creo que va poco tiempo para preguntas. Agradezco muchísimo al doctor Oscar, a Enrique, a Héctor, a Mariana de Red Talks, a todo el equipo de Red Talks, a la doctora Felicia Rodríguez Palomera, directora aquí del Departamento de Ciencias Ambientales, de Ciencias Ambientales y de Tecnológicas, al doctor Fernando Cinco, que es el director de la Escuela de Ciencias Agropecuarias y Ambientales. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Espero que esto sirva de algo. Y pues más adelante poder, pues transmitir un poco más y un poco más definido la parte de corales. ¿Okay? Muchísimas gracias, maestro. Ya tenemos varias preguntas, por lo que si me permite voy a irte las leyendo, ya que nos llegaron de manera privada. Entonces voy a dar inicio. La primera pregunta: ¿todas las serpientes desarticulan su mandíbula para devorar a sus presas? En general, las serpientes tienen un tendón especial y digamos un hueso que se llama cuadrado, que es un hueso que está entre la mandíbula y digamos el cráneo, y ese hueso hace que puedan mover mucho más la mandíbula que nosotros. Porque nosotros estamos articulados directamente al cráneo. Entonces, ese hueso que se llama cuadrado ayuda a que tengan mayor articulación, pero vemos que las serpientes, las escolecofilia, pues las tienen, abren un poquito más, porque también tiene que ver con el tamaño de la boca, la comisura. Y además, las serpientes, sobre todo las avanzadas, tienen la mandíbula inferior, la tienen dividida. Entonces, como nosotros, como si lo tenemos quebrada aquí, partida, y entonces pueden abrir así y pueden abrir así. Entonces, el tamaño de las presas es tremendo. Pueden consumir, por ejemplo, pitones y boas. Pueden consumir animales y la cabeza es como este tamaño. Pueden consumir presas como de este tamaño. ¿Sí? Entonces, eso es todo. Muchas gracias. La siguiente pregunta: ¿cuál es la razón o los factores que afectan a que la mayor parte de especies de serpientes tienen una preferencia a alimentarse de mamíferos? Bueno, eso es ya una adaptación entre las especies y su ambiente. Porque hay especies, inclusive, por ejemplo, podemos ver la mangosta, que es mamífero, tiene la posibilidad de ser inmune a veneno de ciertos animales, o ellos comen cobras, por ejemplo, o ¿cómo le llaman? Hay un animal, ¿cómo le llaman? Es como el comedor de miel, en África es como una especie de tejón, murió para el género, es muy grande, y él come también, por ejemplo, come víperas, o por ejemplo, la Vitis arietans, que es la bucadora, es una serpiente muy gorda y grande, tiene muy grandes, lo muerde. Él mata a la serpiente, lo muerde y queda unas horas ahí, como dormido, por el veneno. Se levanta,
después de las 5 horas y se come la serpiente. O, por ejemplo, los tlacuaches, que son marsupiales aquí en América, género de familia Didelphidae o Didelphis, pues tienen cierta resistencia a algunos, algunos venenos, tal vez no completamente. Entonces, eso ha sido que las especies viven ahí. Entonces, no necesariamente que hayan, que lo coman por la distribución, sino mejor dicho, porque ya se distribuían ahí las especies, se especializaron en comer ciertas cosas, porque es lo que había. ¿Sí? Entonces, y eso tiene relación con el artículo, que mencioné. O también de la línea filogenética que lleve cada especie, según las características y lo que comían los ancestros, si van comiendo, se van adaptando a nuevas cosas. Pues va, por ejemplo, las cascabeles, hay muchas que comen, por ejemplo, colores. Pero hay otras, por ejemplo, una trimarco, un corais, en Sudamérica, trimarco melanurus aquí en México, que esa come de todo, come serpientes, come serpientes venenosas, come pájaros, come mamíferos. Pero son adaptaciones ya de las serpientes, ¿sí? De las especies, según la parte la línea filogenética y la distribución, según lo que hay en esa parte. Porque a lo mejor se extingue alguna especie que comían y a lo mejor pueden estar comiendo otra. O inclusive morir, ¿sí? No adaptarse. Ya exagerando. Pues. Muchísimas gracias, maestro. La siguiente pregunta. En Mérida, ¿qué clase de serpientes venenosas existen? ¿Cómo podemos evitar que entren a una casa-habitación? ¿Será que podemos utilizar naftalina, granos de café, o esto es un mito? Bueno, la naftalina pues es tóxica, y también para humanos, pues, para insectos y no sé qué tanto para roedores. Las serpientes que hay por allá son la cascabel. Hay dos cascabeles por allá muy grandes. De hecho, acaban de cambiar su nombre. Creo que se me olvida el nombre, es un nombre en náhuatl. Estos son dos cascabeles muy bonitas, grandes. Hay una nauyaca pequeña, por fin en yucatánico. Hay corales, coralus, apiatus. Hay, ¿qué otra serpiente hay? Nauyacas. Otro obstáculo que es muy venenosa, muy, muy venenosa, ahí en Campeche, entonces, parte de la península. Es lo que más hay pocas especies, pero claro, depende de la abundancia de especies, porque en la vida casi hay muchas. Entonces, aquí, pues lo que hay que hacer es, en esas zonas, hay que tener mucha precaución, sobre todo en la casa, de sellar las puertas, que no puede entrar nada por ahí, por ejemplo, algún corralillo que está delgadito que puede entrar, pues hay que sellarlo. Y estar al pendiente cuando salgan de la casa, pues que no tengan uno en la puerta, ¿sí? Porque es muy común que en esas zonas las serpientes anden por todos lados. Si hay pastizales o algún lote baldío donde no hay nada, o hay una selva por ahí cerca, pues los animales andan por todos lados. Y la otra es, a ver qué son, jamás manejarlas ni agarrarlas, siempre mucha precaución. Y otra es tomar curso. De hecho, ya hace como 2 años en Campeche, tormento, para manejo para serpientes venenosas, tenemos que manejar a una huyaca en campo, un manejo muy bonito, muy complicado. Paulino, se silenció tu micrófono. A ver, ¿desde dónde me quedé? Ahorita, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, pues entrenamiento. Hay que entrenarse, hay que conocer y saber cómo manejarlas. Porque si no sabes cómo manejarlas, es muy peligroso. Muy, muy peligroso. Y de hecho hay equipo. Polainas, pelibotas, y ganchos y pinzas, porque no nomás los ganchos funcionan. De hecho, en campo, para mí, los ganchos no funcionan. Cuando doy cursos, realmente son pinzas herpetológicas las que funcionan para las nauyacas y cascabeles. Porque a veces uno trata de ponerlas en gancho y se van, o sea, en el campo es muy complicado. Entonces, pues sería eso, tomar cursos y saber qué es lo que tienes. Realmente hay que hacer mañana, digamos, en universidad. Muchas gracias. La siguiente pregunta.
¿En dónde puedo encontrar el artículo que habla sobre la diversidad de componentes tóxicos según la alimentación o distribución? Está en internet, pero creo que es más fácil por Facebook. Si me escriben por Facebook, Paulino Ponce, y perdón, cocodrilo ahí, si ves cocodrilo, si Paulino Ponce, ahí está bien. Entonces, si me escribes un inbox, podemos contactarnos y te lo envío. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta. ¿Es cierto que la coral verdadera toca color amarillo con rojo y en caso de las falsas no es así? Amarillo con rojo. No siempre, porque el código rana sí. El código rana sí, porque es amarillo, negro, amarillo, y junto al amarillo hay un rojo. Pero en el que yo les comenté, puede haber, hay serpientes, de hecho aquí desde Jalisco hasta Guerrero y muchas en Sudamérica, que tienen negro. Tienen dos amarillos y vuelven a tener negro. Entonces el negro está en contacto con el rojo. Entonces eso no funciona muy bien. Pero si utilizas la otra mnemotecnia o la otra idea de cómo se llama, de racismo, aunque disculpen por utilizar eso, quizás sabemos que el racismo no es solo para un lado, hay para varios lados, pero funciona muy bien. Si tú ves, hay un negro en medio, dos claros, no amarillo, o sea, puede ser amarillo, puede ser más clarito. Negro, dos claros, y vuelvo a ver dos negros, y ya hay rojo, ese sí funciona. Claro que no funciona con los animales, los corales, que se salen del patrón de tres colores, ¿sí? Porque varía, a veces todos son rojos, o es el negro con como el ganso, el partido, o Sudamérica, etc. ¿Ok? Que a veces tienen dos colores más. Muchas gracias. La siguiente pregunta. ¿El término de importancia médica se otorga únicamente a especies que pueden causar la muerte en humanos o se aplica a cualquier especie que cause alguna reacción leve? Bueno, yo entiendo que importancia médica generalmente se utilizan a las que causan muertes a los humanos, pero también importancia médica, si te manda al hospital, aun cuando no, no te va a matar, pues yo entiendo que eso es importancia médica. Por eso yo especifiqué. De hecho, aquí alguien de RecTox puede especificarlo, porque hay médicos especialistas en tratamiento de mordeduras y pueden decir, ok, nosotros lo tomamos de tal forma. Me gustaría que alguien de ellos contestara esta pregunta. Yo esa es la forma en que yo lo mando. Muchas gracias. La siguiente pregunta. ¿Cuál es la manera correcta de reaccionar ante la mordedura de una especie venenosa y una no venenosa? La manera correcta de una venenosa y una no venenosa. Bueno, primero, si no es venenosa, pues no vas a sentir un dolor. Aunque bueno, a veces coral, tal vez no sientes después. O alguna reacción. Sí, alguna reacción. Si sientes alguna reacción, entumecimiento, falta de respiración o un dolor muy, muy fuerte, pues seguro que va a ser venenosa. Lo mejor a reaccionar es, primero, depende qué tipo de mordida es. Si es una mordida rápida, suelta, pues estar con calma, avisarle a alguien, no moverte, y directamente, y decirle a la persona, anotar, o que, a decirle a una persona, por favor, anote el tiempo. Me acaba de morder, y anota mis síntomas, yo los voy a decir lo que yo siento. En cuanto pueda, entonces, ir diciendo los síntomas, siento esto. Ir anotándolos y anotando el tiempo, en el momento, anotando el tiempo aproximado que mordió y los momentos en que van habiendo cambios. Porque con eso el médico va a evaluar el caso, saber si es leve, medio o moderado o grave. Entonces, la otra es tener la calma y decir, bueno, pues, mordió y pues calma, respirar, lento, sentarse. Decir a una persona que por favor los lleven a un hospital, no ponerse nada. Hay muchos remedios, como vimos aquí en México, que ponte leche, ponte carbón, ponte esto, ponte gasolina, ácido, lo que sea, café, orines, no se pongan nada. Aquí lo único que funciona es el antídoto. Entonces aquí lo que tiene que hacer es, si una persona que los ayuden, los lleven, y ustedes traten de moverse lo menos posible, y
que la persona sepa todos los síntomas para cuando lleguen, si tú te puedes llegar a desmayar, o, no, o a lo mejor no puedes hablar cuando estás con el médico, que la persona diga, ha pasado esto todo este tiempo, y el médico evalúe, porque ellos ya tienen las dosis necesarias para no poner de más y no poner tratamientos inadecuados. Aquí, al menos lo que he visto en Red Fox, es impresionante la excelencia en cómo tratan a los casos. Entonces, eso sería ir con un médico especialista, y si no conocen, si el médico no conoce, pues bueno, contáctese en Red Talks, y es en Latinoamérica. Ellos pueden ayudar, digamos, los médicos que se les pueden ayudar para que se dé el tratamiento adecuado si tienen el antídoto. Llevarlos al hospital y el antídoto, bueno, que lo tiene que aplicar una persona, un especialista, un médico, si no es ilegal. Que bueno, a mí si me muere, yo estoy en el campo y traigo mi antídoto, yo me lo pongo a mí, pero no es recomendable que una persona que no sea médico ponga el antiveneno a otra persona. Entonces, no sé, muchísimas si gracias. Alguien de Red Talks puede comentar. Sí, de hecho tenemos por aquí al doctor Héctor Cartas, que nos podría apoyar. Creo que no está activo su micrófono, pero bueno, si no, lo dejamos para el final de las preguntas, maestro, y continuamos con las que tenemos de momento. La siguiente pregunta sería, ¿la serpiente bambú de África es igual a la mamba verde? La serpiente bambú de África, es que depende a cuál te refieras. Es que nombres comunes son malísimos. ¿Cuál podría ser? ¿A la mamba de África? Pues no. No, es que no puede ser, es que en la zona de bambú a veces hay algunas cobras, por ejemplo, puede haber por ahí cobra real, y algunos elápidos también, pero realmente las mambas son de África, pero son de la misma familia, ¿sí? Son de la misma familia, la serpiente de bambú, no puede ser, es que habría que ver qué género es. No sé. Sí, no se preocupe, maestro, sino ahorita que quien nos realizó esta pregunta nos escriba más específicamente a qué género. Como dicen los alumnos, voy a googlearlo. Y así es más rápido. Ok. Vale. Otra pregunta, serpiente bambú. Vamos a ver si viene aquí. No. ¿Hay alguna otra pregunta mientras? Sí, tenemos otra pregunta, es la siguiente. ¿Existe algún coralillo que sea color blanco? Bueno, en sí no hay corales blancos, hay de muchos colores, de hecho en Asia son muy muy variables, pero la única posibilidad sería que fuera leucístico, porque una cosa es melanístico y albino, y otra cosa es leucístico, que puede ser. Hay serpientes leucísticas, la posibilidad existe. Es un buen punto, será cosa de revisar a ver si ya han reportado uno leucístico. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta. Hablando de Crotalus scutulatus, su variación en veneno, dependiendo de su distribución, ¿puede que se deba a que en diferentes distribuciones tiene diferente acceso a diversos tipos de presas? O sea, aquí la pregunta está abierta y de hecho está el estudio de las cascabeles, que no me fijé si el estudio viene en las cutulatus. Era bueno revisarlo, voy a revisar, pero pues la hipótesis sería que la diversidad y lo genética, digamos, de grupos que comen en el norte y en el sur es diferente. Es diferente y es mayor, porque según la hipótesis, en los grupos filogenéticos con la complejidad del veneno, entre mayor número de grupos filogenéticos es más complejo el veneno, podría ser que eso es lo que esté sucediendo. Pero necesito revisar bien el artículo, y la otra pues sería cuestión de leer qué comen, por ejemplo, acá en Norte de Jalisco, qué reportes hay, y qué reportes hay en el Norte de México y sobre Estados Unidos. Ya tengo lo de la serpiente bambú, es una Trimeresurus popiorum, es una naudiaca asiática, es una naudiaca
de fosetas, que a veces tienen ojos rojos, son muy, muy bonitas. Es un viperio. La mamba es un elápido y la otra es un viperio, que siente dientes solenoglifos y la otra es de dientes proteroglifos. ¿Ok? Muchísimas gracias, maestro. Pues bueno, de momento ya no tenemos más preguntas. No sé si alguien del equipo tiene algún comentario. Si no, pasamos contigo, Luis. Felicitar a Paulino. Habla Alfredo Chávez. Mis felicidades, Paulino. Una excelente plática, muy, muy bien documentada. Pues como siempre, muchísimas felicidades y muchas gracias por tu aportación. Muy amable, doctor. Pues de hecho, doctor, ya que está, bueno, está felicitando, está hablando, me gustaría, si pudiera contestar la pregunta de, ¿cómo se llama? Por un lado, de qué hacer para usted que es especialista en tratamiento de casos de envenenamiento, y la otra que comentaba, la de casos de envenenamiento, sobre todo, ¿qué es lo que usted recomienda? Obviamente que, como mencionaste, definitivamente ante un envenenamiento por cualquier animal ponzoñoso, y sobre todo en caso de serpiente, definitivamente lo contundente y definitivo es acudir al médico a la brevedad posible con esas precauciones que tú mencionaste, de llevar los más posibles datos que se puedan. Es más, se aconseja en un momento dado, pues en el sitio del accidente, afortunadamente ahora ya todo el mundo puede cargar con un teléfono inteligente. Entonces, de ser posible y sin arriesgarse, pues tomarle una foto a la serpiente e intentar llevarla. Claro que los médicos no somos expertos en el conocimiento de esto, pero en un momento dado, esa fotografía puede subirse a RedTox o a alguien que tenga conocimiento pueda identificarla. Y entonces hagamos ese trabajo de equipo, en el cual RedTox, que como se comentaba, tiene un grupo grande de biólogos, expertos como son ustedes, médicos en los tratamientos, biólogos, etcétera, todo este grupo multidisciplinario va a poder aportar. El tratamiento definitivamente ante un envenenamiento, con datos realmente de envenenamiento, primero hay que clasificarlo, ¿no? O sea, pero eso es, vamos, ahora sí que tendríamos que meternos a otro, un tema mucho, muy amplio. Clasificar el envenenamiento y a la brevedad posible aplicar el antídoto. Teniendo la gran ventaja que los antídotos que tenemos en México, los que se elaboran en la empresa Silanes, pues definitivamente son los mejores antídotos que hay en el mundo, al grado de que, bueno, son cotizados en otros países de él. ¿Cuál es la gran ventaja? Que no tenemos problemas tan frecuentes, o prácticamente nulos tenemos, de reacciones alérgicas anafilácticas. Entonces, la aplicación del antídoto es inminente. No hay ningún medicamento que sustituya a la aplicación de antídoto. Ahora, en el traslado, vamos a poner el caso de que ustedes en el campo tengan un accidente, no traen el antídoto. Mínimo, lo que es importantísimo, es de ser posible canalizar al paciente para hidratarlo y que llegue en las mejores condiciones de hidratación posible para que a la hora que se aplique el antídoto, pues entonces pueda funcionar mejor, no llegue con un problema de un espasmo vascular, y todo esto nos dé una buena ventaja, ¿no? Pero sobre todo, lo que tú mencionabas, los datos que estoy sintiendo en el momento, el edema en el caso de que se presente, en dónde empezó y hasta dónde va. Si, por ejemplo, fue una mordedura en una pierna, que es de lo común en serpiente, pues hasta dónde llegaba en el momento en que me muerde la serpiente, no tenía yo edema, pero ya ahorita que me van trasladando ya llevo el edema a media pierna, por ejemplo, o ya me está llegando a la rodilla, o ya está llegando al muslo. Entonces, dependiendo de todo eso, es importantísimo para que a la hora que llegue con el médico, él tenga un parámetro muy claro para que pueda aplicar la cantidad suficiente de antídoto de acuerdo a las clasificaciones que utilicen, que puede ser la de Christopher, que es la más común, la de Christopher y Rodney, para poder realmente de esa manera dar un tratamiento lo más adecuado posible, ¿no? Muchísimas
Gracias, doctor Alfredo. Paulino, pues muchísimas gracias. Creo pues es bueno contar con un experto en la zona occidente de todo esto. Digo, las charlas que te he escuchado dar y todo esto, y esta me queda claro. Hay una, es una parte, pues más que nada, te gusta todo lo que es la investigación, la parte experta que tú generas en eso y sobre todo tu alumnado. Y algo que voy a continuar con lo que decía el doctor Alfredo. Digo, tienes muchos alumnos, hay muchas escuelas aquí de biología, de estudiantes, y sí me gustaría que se incorporaran a nuestra página de RedTox. Ahí pueden encontrar inclusive hospitales donde cuentan con los antídotos en un momento dado. Y yo sé que les gusta salir pues de gira, ¿no? Como le nombras tú, van a campo. Pero sí sería conveniente que antes de que viajaran a una zona, pues más bien se informarán dentro de la página de RedTox dónde está un hospital, a dónde acudir en un momento de si van a alguna zona, qué hospitales quedan más cerca en caso de que suceda algún accidente, se puedan trasladar y no tener ningún percance, pues, que pueda dañar o poner en riesgo alguna de los alumnos. Esto va para todos. Creo que la página nos da esa parte fundamental de que podemos contar con un experto que está detrás de todo esta área de RedTox, con un experto, con médicos capacitados en los hospitales y principalmente con el antídoto dentro de estas áreas. Pues felicidades, Paulino. Muchísimas gracias, Oscar. Bueno, Como bien dices, Oscar, creo que muy importante es, antes de salir, crear una ruta crítica. O sea, yo voy a salir a determinado lugar. En ese lugar, mi forma más rápida de llegar, no sé si el lugar más cercano es Tepatitlán, por decir tu nombre, cerca de Jalisco, ¿no? Lugar más cercano es Tepatitlán y ahí donde, pues entonces mi ruta crítica es ahí y no quizás hasta Guadalajara. O si estoy hacia el lado de Colima, pues hacia dónde me queda más cerca. Me voy hacia Colima, que me queda más cerca que regresar a Guadalajara por esto, o si intermedio tengo algún hospital que me pueda dar ese soporte, ¿no? Crear una ruta crítica antes de salir creo que es vital. Perdón, ¿eh? Y pues estamos aquí a la orden, creo que todo el área de los FES, pues cubrimos toda la República Mexicana y estamos pues a disposición de todos médicos y áreas que puedan en un momento dado que podamos nosotros aportar algo, que también ellos pueden aportar algo a la página, ¿sí? Bueno, estoy viendo aquí a Raúl, a mi buen hermano Raúl. Oye, muchísimas gracias. Raúl es un biólogo y una experiencia en esto de las conferencias de Red Talks para hablar sobre serpientes y me ha echado la mano mucho. Entonces, quiero agradecer, de hecho, para esta presentación, por ahí saqué una diapositiva de él, la de las escamas de la L'Oréal. Gracias, brother. Hombre, un gusto por completo, mi estimadísimo Paulino. Saludos a todos, abrazotes. Y pues muchísimas gracias a todos. O sea, fue una disculpa porque fue un poco muy rápido, sobre todo la parte de lápidos. Esperemos en otra ocasión hacerlo un poquito con más calma. Tal vez dedicarse un poquito más nada más a ese tema. Muchas gracias, Paulino. Adelante, Luis, por favor, para cerrar. En nombre del Laboratorio Silanes y RedTox, agradecemos al maestro en ciencias, Paulino Ponce Campos, su participación con esta magnífica conferencia. Hacemos extensivo este agradecimiento a todos los asistentes a esta sesión y los invitamos a participar con nosotros en nuestra próxima conferencia magistral. Estén pendientes en nuestras redes sociales. Por último, no menos importante, reiteramos nuestro agradecimiento a todos ustedes, médicos y personal de la salud, que continúan combatiendo al COVID-19. Muchas gracias.